vive, Dios lo permite. La Iglesia Católica le había pedido a Vicente Fernández que ya no se presentara públicamente a cantarle las mañanitas a nuestra queridísima Virgencita de Guadalupe. Esa decisión finalmente fue revertida por la mismísima Morenita, quien el mismo día de su celebración decidió llevarse a este cantante. Si algún famoso fue un fiel seguidor, muy ferviente de la Virgen de Guadalupe, ese era Vicente Fernández. Cada 12 de diciembre, Vicente Fernández acudía a la Basílica de Guadalupe, incluso cuando él todavía no se convertía en una celebridad de la música mexicana. Convencido de que algún día iba a triunfar, se dice que Vicente Fernández le juró a la Virgen de Guadalupe que cada año acudiría a cantarle en su cumpleaños, pero que tal vez en algún futuro lo haría como un invitado especial, donde él le agradecería por todo lo que le ha dado, principalmente por haberle abierto el paso en el mundo de la música regional. Ese día por fin llegó y cuando Vicente Fernández se encontraba en la cumbre, no faltaba ningún 12 de diciembre para agradecerle a nuestra Morenita todos los favores recibidos. Sin embargo, después dijeron que su presencia se volvió un contratiempo para todos los ahí presentes. Lo que sucede es que muchísimas personas acudían a ver a Vicente Fernández y no a la Virgen de Guadalupe. Cada vez que Vicente se presentaba con nuestra Morenita, Vicente no solamente le cantaba las mañanitas y san se acabó. El cantante incluía todo un repertorio que aproximadamente duraba una hora y media. Preocupados por la situación y por las grandes cantidades de gente que se juntaban ese día, solamente para ver y escuchar a Vicente Fernández, dicen que terminaron por pedirle al cantante que mejor no se presentara de manera pública a cantarle a la Virgen de Guadalupe. A manera de consolación le dijeron a Vicente Fernández que si él quería visitar a la Virgencita del Tepeyac, lo podría hacer pero de manera privada. Los sacerdotes estarían dispuestos a abrirle las puertas para que le cantara las mañanitas a la Virgencita, pero sin público presente. Vicente Fernández y su familia acataron las decisiones de la iglesia, pero lo cierto es que muy en el fondo Vicente se quedaba con las ganas de festejar a lo grande a la Virgen Morena junto con todo su público. Él no lo quería hacer de manera solitaria. En los años siguientes, Vicente Fernández seguía siendo un ferviente seguidor de la Virgen de Guadalupe. Estuviera donde estuviera, cada 12 de diciembre, él le iba a cantar las mañanitas a nuestra Morenita. Y si el cantante se encontraba lejos, le cantaba las mañanitas a la distancia. Muchos aseguran que la Virgencita de Guadalupe dispuso que Vicente Fernández partiera precisamente ese 12 de diciembre, el día de su celebración. Tal vez la Morenita del Tepeyac quiso que Vicente Fernández le cantara las mañanitas y le llevara serenata de una manera personal en el cielo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.